Fecha 6 de noviembre de 2038. 3:34 AM. Así no lo reconozco. No tengo patas. ¿Qué coño será eso? Como el palo que tiene. Que vaya pata coja, ¿no? Mira.
Me he equivocado, siempre me equivoco. Le quiero dar a no matar y... Por eso. AK-700, diseñado para servirlo. ¿Qué quiere que haga? Dármelo. Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento ciberlaca. No lo voy a...
Es un Dominus. Salió del de cojones, ¿verdad o no? Y aquí seguramente se acaba el capítulo, ¿no? De entre los muertos, donde Marcus vertedero, 6 de noviembre de 2038. Ahora estamos con quién, con Connor. Con Connor. Pues vamos con Connor. Qué bonita se ve. No hay piezas. No hay piezas. Palomita. Anda que tú, cariño. Perfectamente, ¿qué te pasa? Mi léxico es excelente. Mi léxico. ¿De verdad los huesos que tú no mandas? Sí, pero... Era bruto. Quiero ver también por aquí. Joder. ¿Y dónde está la señora? Ahí. Mira, mira que es tonta la señora. ¡El tonto eres tú! ¿Dónde podrás caer, no, Bono? Ojalá. Hola. Hola, Amanda. Connor, me alegro de verte. Enhorabuena, Connor. Encontrar a ese divergente no era fácil. Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio. Has sido muy eficiente, Connor. Gracias, Amanda. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Intrigante. Diría que es irritable y un tanto antisocial. Pero creo que llegó a ser un buen detective. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Amable, ¿no? Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Date prisa. No hay tiempo. Perfecto. ¿Dónde estamos ahora? Anda.
¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. Conectamos mentalmente. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Puede que estés en shock. Las tensiones en el Ártico han llegado a otro nivel. Tras el enfrentamiento entre un portaaviones ruso y un guardacostas estadounidense. Ese anoche hubo un interesante disparo de aviso que al parecer no provocaron daños personales. ¿Sigues aquí? Creía que habías terminado. Es que se ha prorrogado. Hank se va a poner súper contento cuando se entere. Tenías razón sobre el androide. Se ha pasado la noche sin hacer ruido. Hoy lo van a transferir. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Moscú ni de Washington. ¿Por nadie o qué? Sí, la policía. ¿Esto es policía? Estoy buscando la mesa del teniente Anderson. Es la que está ahí. Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Oh, no. Voy a ver al llamar. ¿Cómo se llamaba el perro? Me alegro de volver a verlo. ¡Ay, Dios! ¡Hank! ¡A mi despacho! Vamos a ver al viviente. Cada
Qué rabia. Van a destruirme. Es probable. Tendrán que analizar tus biocomponentes. Necesitan entender qué ha pasado. Hay algo que no has llegado a decirme. Necesito saberlo antes de que ellos te lleven. La escultura que hiciste. Cuéntame más sobre ella. Voy a morir. No vamos a conseguirlo. ¡Abre la celda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fuera de terror! ¡Esta discusión se ha acabado! ¡No me jodas! ¡No me hagas esta duda! Llamaré a CyberLife. Hay que limpiar esto. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Tengo la impresión de que mi presencia le causa cierta incomodidad, teniente. Quiero que sea consciente de que lo siento mucho. En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Oh. ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal, pero me gustaría. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Antiandroides. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí. Claro que la hay. ¿Fowler? ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí.
Demasiado. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El informe dice que... El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. ...243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X-400 atacó anoche a un humano. Sería un buen punto de partida para la investigación. Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal. Pero tiene que procurar sobreponerse y... ¡Hey! No me hables como si me conocieras. No soy tu amigo, ni necesito tus consejos, ¿está claro? Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Oye, capullo, si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que atacó al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello.